my people, bienvenidos de regreso a mi canal. Mi nombre es Presnil de Lutmer en Instagram y en TikTok. Si no es tu primera vez aquí, muchas gracias por apoyar este canal y hacerlo crecer. Si eres nueva aquí, hola, bienvenida. Me llamo Presnil de Lutmer en Instagram y en TikTok y hago todo tipo de videos, pero en específico belleza, moda, pelo y todo lo demás que se me venga a la mente. Esto, si estás interesada en unirte a mis locuras, por favor suscríbete a mi canal y enciende la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Estamos tratando de llegar a 500 suscriptores, así que suscríbete y comparte este video. También daré like si te gusta porque ayuda al canal. Hoy les compartiré algunas piezas que compré de Pretty Little Thing, mi otra tienda favorita. Así que si estás interesada en saber lo que compré de ahí, por favor mantente en sintonía. Como siempre, les dejo todos los enlaces en la cajita de descripción. Si estás interesada en cualquier pieza que muestre aquí, estará en la cajita de descripción. El primer vestido que compré se llama el Peach Floral Print Underwire Detailed Draped Midi Dress en el color durazno, talla de 10. Me encanta este vestido, me encanta el detalle de las copas y también el detalle de la falda del vestido. Las mangas son ajustables si te las amarras. Es muy bonito para como una boda o algo así por el estilo, bien delicado, y así se ve por la parte de atrás. La próxima pieza que me compré fue un enterizo, se llama el Plus Zebra Print Divorce Cup Detail Wide Leg Jumpsuit en el color negro, talla 12. Me fascina, así se ve por la parte de atrás. Las mangas no son ajustables pero estiran. Es una tela de pana, tiene bolsillos, le mandé a coger y del material que se sobró en la parte de abajo, la señora me sacó un cintillo y una mascarilla. Así que me gustó tanto que lo compré en marrón. Este es el color mocha, es el mismo vestido o el mismo enterizo, pero no le he quitado la parte de abajo. Tengo que mandarle a coger a este también. Tiene bolsillos, la misma tela de pana. Me encanta, me fascina el color. Pienso que se me ve muy bien en mi piel. Y así se ve por la parte de atrás. Me compré otro enterizo. Este se llama el Stone Stripe Balloon Sleeve Shirt Romper en el color Stone, talla 12. Este no tiene mucho estilo, pero es bien bonito. No tiene bolsillos, que no me gusta, pero como les repito, es bien bonito como para un día afuera o un almuerzo, algo así por el estilo. Y así se ve por la parte de atrás. Que el primer vestido que compré se llama el Stone Woven Bandeau V-Bar Gathered Hip Midi Dress en el color Stone, talla 12. Me encanta este vestido, es una tela como de khaki. Es recogido al lado, bien bonito como para una cena, algo así por el estilo, de un toque bien femenino, y así se ve por la parte de atrás. El próximo vestido que me compré se llama el Chocolate Textured Ruche Long Sleeve Meraxi Dress en el color chocolate, talla 10. Este viene en diferentes colores, un poco transparente y es un poco apretado, no tiene mucho estilo, pero me fascina este vestido y es bien bonito, así se ve por la parte de atrás. El próximo vestido que compré es este, se llama Recycled Tall Cream Contour Jersey Strappy Ruched Midi Dress en color crema, talla 10. Estira bastante, me encanta como para salir un día, una tarde para comer algo así, y así se ve la parte de atrás. Me encanta este detalle de la parte de atrás. Ok, esto, ese fue el primer par de pantalones que me compré. Se llaman el Mocha Pocket Detailed Cargo Shorts en el color mocha, talla 12. Es un material bien fino, me fascina, los bolsillos son bastante hondos, como para un almuerzo así, algo por el estilo. Así se ven por la parte de atrás, no son tan cortos. El próximo pantalón que me compré se llama Light Blue Wash Thigh Slit Baggy Boyfriend Jeans en la talla 12. Estos no estiran, tienen un rajado por los lados. Tengo que mandarle a coger en la cintura, pero son bien bonitos por atrás. Me dan como una vibra de pamper, no sé, van a ver cuando me voltee. Pero me fascinan estos jeans, el material es bien decente, bien bueno. Y así se ve por la parte de atrás. Y el próximo par que me compré se llaman el Bleach Wash Baggy Low Rise Ripped Boyfriend Jeans en talla 12. También lo mismo, no estiran, me quedan un poco apretadas las caderas, pero arriba en la cintura hay que cogerle un poquito, y son bastante largos también, y así se ve por la parte de atrás. Y esta fue la última pieza que compré, se llama Black Mesh Polka Dot Milkmaid Bodysuit en color negro, talla 12, es un poco transparente, así como ven. Me gustaría haberla comprado en una talla más pequeña, pero no había. Y así se ve por la parte de atrás.
bien bonita como algo para casual, ¿no? Alright, my people, eso es todo por hoy. Si te gustó el video, dale like. Si no te gustó, disculpa, tal vez la próxima vez estará mejor. No te olvides de seguirme en Instagram, @TheLittleMirror, también en TikTok, @TheLittleMirror. Suscríbete a mi canal y encende la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Estamos tratando de llegar a 500 suscriptores, así que suscríbete y comparte este video con tus amigas, familiares, ya que tú creas que les sea de relevancia. Cuídense y nos vemos en la próxima. Adiós.